mm -hmm. Noche de chisme, los voy a dejar con la boca abierta. Tengo información para mandarlos a la luna. Este programa va a brillar más que una luz de Bengala, porque tenemos chisme hasta el tope. Este programa va a estar súper bienvenidos estamos en el show de los monjes yo soy el monje roco cabir buenas 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 y sí, ya vi que están enojadas ya vi ya ya no estoy ciego mis amores ya vi que porque empieza tan tarde bueno es que yo comienzo el programa y yo digo ya tengo mi información lo pongo y que me empieza a sonar el WhatsApp y empiezan a mandarme más notas mis amores y qué quieren o sea ustedes escojan o salgo con poca información o me aguantan y saco tres bombas más porque hoy hay bombas de que hay bombas hay bombas esto va a ser Yucatán mis amores porque tengo bombas tremendas tenemos una bomba de Kimberly tenemos una bomba de Daniel Bisoño, dos bombas de Daniel Bisoño. Tenemos una bomba tremenda de Carlos Alberto y Nicola Porchela. Y ustedes piensan que es cuento, pero les voy a mostrar la prueba de que algo pasó ahí. Tenemos bombas también de Galilea Montijo. Tenemos bombas también de TV Azteca, del rapero alemán. En fin, este programa va a ser explosivo. De A a la Z tenemos mucha información y todavía me falta más que decirles a todos ustedes. Así que vamos a empezar como se debe de empezar esta Navidad, esta celebración tan bonita, con un suculento, delicioso, sabroso, exquisito, like. la bomba principal peso pluma en argentina casi me lo andan petateando me lo andaban petateando oyes cuídate más peso pluma porque casi no la libras casi no la libras en fin eh, vamos a pasar a los saludos rápido porque yo ya quiero comenzar con el chisme y también quiero mi sábado la tarde libre mis amores pero no voy a apresurar voy a hacer el chisme suculento para todos ustedes Saludos, Roberto Estrella, que ayer estuvo con nosotros. Darío, ¿qué tal? Karen, amor, hazle querida. Regina, maravillosa. Betsy, mi amor, eh, mi amante. Gollita ¿cómo estás, querida? Dian, Regina, con mi número favorito. Aztec, ayer tuvimos eh, la oportunidad de conocer a Aztec. Esmeralda, ¿cómo estás? Mucho gusto, mi amor. Tengo a Lili también conectada. A Lucy Huereca también. Tremenda la Lucy. Las Lilis. Tengo varias Lilis el día de hoy. Tremendas todas las Lilies en el chat. También tenemos en estos momentos a Adela. Me lo dijo Adela. ¿Cómo estás, hermosa? Hace mucho que no te veía ya. A Sildavia Barreras. ¿Cómo estás? A la 3M here, Aquí estamos presentes. Muy, muy lo valgo. Ay, este nuevo nombre no me lo conocía. A la Britanny estamos aquí. Saluda, chachos. Bombas, claro que hay bombas. Sábado de bombas, señoras y señores. Vayan dándole un like porque vamos a tirar chisme para dar para izquierda, derecha esto va a estar buenísimo y a mí no me saludas el drama a mí no me saludas Rocco yo que he estado desde un principio contigo claro mi Alexa te mandamos tremendos saludos a la tenorio Enrique qué días faja Enrique muy sabroso todos ustedes listos a Meteor Dreams también le mandamos saludos habita cerveza, cerveza, cerveza. Ay, cerveza. Yo mi cerveza. Ah, las bombas de rocco están a punto de salir. Y se van a quedar como yo me quedé con la boca abierta. Me quedé en shock. Ah, yo también ya puedo decir en shock, ¿no? Ya, no, nada más porque hicieron un programa por ahí. Por favor, en shock, por ahí, ¿verdad? Que, que, que que se cuenta, se rumore que, que en, en la chica de shock ya está muy, muy de cuata con Carlos Alberto, ¿verdad? La chica de shock extrañaba a su Carlos Alberto, ¿verdad? Y ahora lo quiere a su Carlos Alberto, la chica de shock. Pues bueno, ellos se conocen de buen rato para atrás, se conocen desde que eran jóvenes, se conocen desde que la Gigi era gordita. Así que bueno, yo creo que añoraban por ahí algo, pero no sé si sea esta la amistad que dice Carlos Alberto y que dijo Inés Moreno, que ya se están nuevamente reconectando. No sé a dónde va todo esto, pero no por eso yo voy a estar de dejar de ser perrita, yo voy a seguir siendo mi perrita, eh, y, y, pero voy a estar checando cómo va esa situación. Pero creo que ya es evidente que hay algo ahí más. Y es que no sé qué le pasa a Carlos Alberto que ahora todo mundo quiere con él. Yo lo vi mis vidas, yo lo vi aquí en Vancouver, se la aventaban los güeros, así se la aventaban. un australiano, no lo soltó. Y bueno, eso es decir poco, pero ya no voy a decir más porque si no mi Betsy Calderón se va a enojar aquí y lo último que quiero es esto, que se me enoje mi Betsy Calderón. Pero bueno, vamos a empezar como que a poniendo la celebración navideña aquí, ¿no? Y necesitamos una ridícula por aquí. Voy a buscar una ridícula como que nos haga sentir este, como la, la, el espíritu navideño. Vamos a ver qué ridícula me encuentro por aquí. Tengo un momentito, mis amores, para, porque esta es noche de ridículas también. Esta noche es muy especial para todos. Ustedes sigan saludando, sigan saludando por aquí. Porque apenas, mis amores, apenas que pude poner todo en orden para ustedes. Ay, de veras, es que ya iba a salir y me salía otro chisme y otro chisme y otro chisme. Y es que a mí me gusta soltarles a ustedes todo. Bueno, Wendita, Wendy Guevara, tú sigue bailando, mi amor. Porque mientras bailas, Wendy, mientras bailas, Wendy, festejas pues, tú, tú tú, que es que la, la, la Navidad. Te están bajando, mi amor, te están bajando al hombre de tu vida, al hombre que vas a llevar a vivir a tu casa el próximo año. Tú lo dijiste de tu propia voz, mencionaste en la última conferencia de prensa que te ibas a llevar al Nicola Porchela, nada más porque está sabroso el hombre, que te lo ibas a llevar a tu casa y que ahí iba a vivir contigo junto con el otro. El Marlon, qué lista, ¿verdad? Que eran los dos. Nada, <laughs> no, taruga, ¿verdad? Por eso le está trabajando la fulana. Por eso está trabajando. <laughs> Manas, ese es el talento que necesitan ahora para triunfar como artistas. Es todo lo que necesitan. No necesitan bailar, no necesitan actuar. ¿Para qué van a la universidad? ¿Para qué estudian este, artes dramáticas? ¿O, ¿O para qué estudian música? ¿Para qué estudian canto? No, nada más hagan ridiculeces, digan cosas feas, vulgaridades y ya tienen asegurado el primer lugar en el país. Mis amores, y bueno, estos son los artistas que nos merecemos el día de hoy. Pues mientras está facturando la Wendy en sus redes sociales y en sus foros shoots y en otras cosas, porque necesita dinero, porque va a mantener al Marlon y al Nicola Porchella, que ya nadie lo está viendo en sus presentaciones. Pues mientras hay otras listas que se están aprovechando, se están aprovechando de la oportunidad. Pero de eso hablaremos más adelante, mis amores porque este programa únicamente se va a poner exquisito y suculento. Vamos a ver qué tenemos acá. Primero quiero mandarle un saludo muy fuerte a mi amiga Chacha Chacha Gimel, cha. mis amores, te mando un beso, mi Gimel, un becho pecho, cho chochote, cho, que anda la Gimel triunfando allá en el, en el, en el, en el, en el um, ay, ¿cómo se llama este, este, este club? Es un club donde van todos los chicos de ambiente a ver un show, un show de Drag Queen y este el, el Spartacus, hijo, el Spartacus que tiene este bastante. Ay, me está llegando más chisme mientras estamos hablando, ya déjenme en paz, no puedo con tanto, tengo como siete, ocho que darles, ¿verdad? Pero este no es chisme, este es nada más un saludo a mi querida kimel que está eh, haciendo sus presentaciones en el Spartacus. Un vestidazo de calidad. Miren nada más una presencia, qué alta y qué guapa está esta mujer. Ustedes dirían que tiene sus 40 años, pero mi, mi, mi Kimmel tiene un poquito más que eso. Y la verdad que se ve espectacular. Nuevos jóvenes identificándose con ella, tomándole fotos toda una diva, mi Himel. te mandamos, no te los monjes, y estamos contentos que estés arrasando ahí en el Espartacus con tu show, con tu presencia, con tus tremendos melones, hija, que parece están facturando muy bien, y con muchos invitados especiales que te van a ver constantemente, así que felicidades, mi Himel. dale, 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 y todo naturalito, mis amores, todo natural, ¿verdad? Bueno, este, ahora sí vamos a pasar, pero déjenme ver este chisme que me acaban de mandar. Aquí me acaban de mandar otro chisme. Ok, ok, oh, bueno, se tendrá que salir la próxima semana porque ahorita no puedo con eso. No puedo con eso. Vamos a ver con la siguiente información que tenemos. Hablando de las. Hablando de. De, de, de las chicas de la noche, pues hay otra chica de la noche, no está a la altura de Himmel, mis amores, no está a la altura de la altura, no está a la altura del cuerpo, pero pues ella insiste en ser famosa, y él es buenísima para colgarse, mis amores, es buena para colgarse esta, esta chica trans, es buenísima para colgarse, donde ve oportunidad, ahí se cuelga. Y bueno, su mentada boda ya me tiene hasta, 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 lo, ya, 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 una noticia más de su famosa boda y yo, francamente, exploto. Pero bueno, ayer se fue a colgar de Gloria Trevi, ayer se fue a colgar de Gloria Trevi para, este, yo creo que le fue a pedir dinero, pero no sabe que Gloria Trevi es súper codísima. Uf, uh, mis amores, Gloria Trevi es muy coda. Le fue a pedir dinero o yo creo que fue ahí a posar con ella para que, este, pues para colgarse porque es todo lo que sabe hacer. Pero no sé quién le aconseja a Kimberly y hago entre paréntesis la preciosa. Y no, no pueden ver mis dedos, pero dije la preciosa. Mis dedos están haciendo la preciosa. Este. Eh, se, se fue allá a colgar al, al último concierto de Gloria Trevi a tomarse la foto a, a, a decir mira tú y yo de celebridad a celebridad qué famosas somos, qué lindas Gloria Trevi a decir bueno pues tú no eres la Wendy pero ok, ni modo que te diga que no, ahí como tomándose la huevo, la foto con la luchadora triple a mis amores porque es lo que parece la luchadora triple a la la chica después de ver un cuerpazo como el de Himmel mis amores, ¿qué es esto? Mis amores, miren nada más. Miren nada más, ahí caben tres glorias Trevis. Junten tres glorias Trevis ahí y la verdad, no sé qué onda con el maquillaje, mis amores. O sea, en serio, creo que le estoy viendo la barba. No, mis amores. Luego insisten en usar, en usar su propio cabello, no se produce ni nada. Ahí está, mis amores, Kimberly. Y digo la preciosa. Bueno, ahí miren las lonjas, ahí se les ve y luego quieren todo entallado y todo. No, mis amores, qué cosa, qué cosa tan tremenda. Obviamente empezaron, ya ya saben cómo son las redes. Son tremendas las redes, ¿verdad? Y empezaron ya a a hacer cosas con la foto, dijeron, "Ay, mejor mejor que se quede así, ¿no? La foto así. Ya empezaron a cortar así la foto. Que se ve como que más respirable, eso, ¿no? Así más, más como más, más, más tranquilo la foto ahí, así como que sí, no nos pega los ojos, ¿verdad? No nos pega los ojos, no nos duele ver esta foto así, la otra sí nos duele, pero ya, oigan, ¿con quién empezaron a Kimberly la Preciosa, que, que si era una luchadora triple A, y luego que le recordó a este personaje, al ratón Crispin. Me voy al infierno, mis amores. Hasta me sacó la toda la risa. Yo no me salgo, mis amores. Yo me voy directo al infierno, mis amores. Aunque soy monje y todo, soy muy bufón, mis amores. Soy muy bufón. Pero trato de hacer esto con el fin de entretenerlos, divertirlos y juntar fondos para para mis niños y mis niñas en necesidad y en los orfanatos y todo eso. No crean que soy así de corazón, me gusta nada más bufarme como personaje y porque necesitamos pues, hacer fondos para los niños de los orfanatos. Pues sí que la andan comparando con el ratón Crispin. ¡Ah! No sé cómo le hacía ratón Crispín, no me acuerdo ratón Crispin. Pero bueno, fíjense que no están tan equivocados, ¿eh? Sí, sí se parece la, 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 la Kimberly un poquito, ¿eh? Si sí, sí le ponen imaginación, la Kimberly sí. Sí, da. yo creo que este sería su mejor pareja, ¿eh? Kimberly, Kimberly y el ratón Crispin, esa pareja sí me gusta. La verdad que sí funciona esta pareja de Kimberly y el ratón Crispin. ¡Qué feas son! ¿Eh? ¡Qué feas son! ¿Por qué se están volando de Kimberly? A ver, ¿soy el único o hay más perritas en el chat? Vamos a ver qué están diciendo. Ay, dice, se parece, parece... Parece cachalote en la Kimberly. Y <laughs> dice, a ver, yo quiero ver al monje roco de draga. Ay, no, pues por eso no hago ridículo, mis amores. Hay sus tiempos. Yo hoy lo hice, yo lo hice cuando estaba mejor, claro. Este, hace unos años. Yo, ayer contamos la historia, ¿verdad? De que yo y el monje Benazzo tuvimos que presentar un show aquí en Vancouver, en el Celebrities. Y conté la historia de de que una de las dragas de ahí pues eh, falleció esa noche, ¿no? Y contamos, el, la, y si quieren escuchar la historia de terror, está ayer en el programa de ayer, que salió muy fregón. Dice, yo trato de ser buena persona, pero eso me lo pone difícil. Es que estas fotos, estas fotos nos piden a gritos decir algo. Y se, estas fotos nos ponen a decir... Nos pueden decir algo. Ay, mira qué ayudadota me dio el Roberto. Dice: Estás más guapo tú, Roco. Ay, gracias, Robertito. Gracias. Pensé que era más feo que la Kimberly. Ay, deja que te vea en persona y te va a dar una arrastrada, ¿eh? Dice: Te queremos ver también con ese vestido. Pues se me va a ver mejor. Para empezar, yo me voy a fajar. Porque si lo vas a hacer, te pones una faja de esas que no te dejan respirar así. Le pides a tu amigo o a tu amiga que te apriete hasta que, se te, hasta que se te reduzcan los riñones, el vaso y el estómago, que estén así pegaditos como, como, este, como vecindad, así. Tú jálale, jálale y... Así y entonces te pones el vestido, hay que fajarse, no, no. No te pones ahí la ropa, por favor. Nada más porque te inyectas las pompas, no significa que puedas usar cualquier vestido. Dicen que sí les gustó el programa de ayer. Eh, algún día sacaré mis fotos de drag, si tengo fotos de drag. Algún día se las voy a enseñar. No estoy listo para aún dar ese paso, pero sí un día lo voy a dar. ¿Por qué no? Dice eh, este, que era una mezcla de Robocop con el Príncipe Valiente. Ay, vamos a poner la foto otra vez, mis amores. Vamos a poner la foto otra vez de mi Kimberly preciosa. Mi Kimberly linda y preciosita. Mi Kimberly, qué linda, mi Kimberly. ¿eh? Qué pechocha, mi Kimberly. Te mandamos muchos pechochotes. Parece una mezcla de, dicen, He-Man He y la India María. Ay, ay mis amores. Ay, mis amores, andas muy picoso. El ratón Crispine. Andrea, show preciosa. ¿Tú qué opinas, Andrea? No manches. ¿Qué es esto de Kimberly? Te la voy a dejar para que te la acabes en tu programa, ¿eh, Andrea? Te la das una arrastrada. Por cierto, la Andrea me invitó a su programa la próxima semana, así que vamos a estar echando ahí chal yo y mi hermana Andrea. Vamos a estar echando chisme. Las dos, no sé si el miércoles el jueves ahí nos pondremos de acuerdo para este echar chisme yo y la Andrea. Bueno, dice Eva la vez, ¿qué tal? Saludos. Te trae un traje sumo. <laughs> Ay, madre mía. Bueno, pues están de modas, ¿verdad? Acuérdense Jessica la esotérica también. Ay, hija de su madre. ¡Qué, qué bárbaras! ¡Están tremendos! ¡Le da un susto al miedo! <laughs> ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Sí, verdad! ¡Ay, sí! ¡Me recuerda! ¡Sí, me recuerda a alguien! ¡Pérenme tantito! ¡Pérenme tantito! ¡Pérenme tantito, tantito! ¡Ya que estamos de tremendos! ¡De tremendos! ¡Estamos aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Sí, bueno! ¡Imagínense! Imagínense, imagínense que este, que, ay, ¿con quién? Fue? Imagínense que el, el, el He-Man va y tiene una noche de pasión con la India María, ¿verdad? Entonces ahí tienen, sale, va a salir la Kimberly. Ay, no, ay, ya, 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 ya. Ya la dejamos en paz a la Kimberly. Hoy le voy a dar a las perdidas por arriba y por abajo, por izquierda y por la derecha. Porque además, no nada más yo, sino el Carlos Alberto le fue a partir la suya a esta, la, la Wendy. Yo le doy a la Kimberly y el Carlos le da a la Wendy. Bueno, ay, la Gloria Trevi. Y, 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 y fíjate que la Gloria Trevi eh, eh, dice que la dio y dijo, ay, santo Dios, esto está peor que lo de Ana Dalai. <laughs> ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, todavía no me recupero, mis amores. <laughs> Santo Dios. Voy a ir a terminar este show. No sé así como me siento. Ay, qué bueno. Bueno, vamos a terminar. Ya, pasemos a otro tema. Creo que ya le dimos, ¿verdad? Ya le dimos. Ya. Otra chica que, que ¿qué onda está pasando con ella? que dicen bueno qué onda este qué está pasando según cuentan las redes que es, pudiera estar embarazada pero a mí no me salen las cuentas a mí no me salen las cuentas y esta chica ya no puede salir embarazada o sea me gusta mucho que piensen eso inocentemente pero yo sé la gente de mi generación porque yo crecí con ellos verdad y si yo fuera mujer, yo no pudiera tener ya hijos a estas alturas. O sea, seamos francos, sinceros o y honestos, ¿verdad? Pero, que, pero los fans dicen que pudiera estar embarazada. O sea, agarren la onda. Galilea Montigo ya no puede embarazarse. Pero sí, a lo mejor, como es Navidad y es diciembre, todo el mundo le estamos entrando más a los tamalitos. ¿A poco no se les antojan unos dos tamalitos ahorita bien ricos con un atolito, ¿verdad? ¿A poco no se les antoja unos buñuelitos? ¿A poco? Yo, yo tengo como de unos tres días para acá unos antojos tremendos que tengo así con la boca abierta a mi roommate. Mi roommate me ve y dice: ¿Qué onda? Fui a la tienda latina aquí de Vancouver y me traje de golosinas, me traje cosas que yo jamás como, pero ahora se me están antojando. Fíjense que me traje lo peor de lo peor: chocorroles, me traje los este. ¿Cómo se llaman esos? Ay, este, los... los, Hay unos que me gustan mucho, los roles de canela. No, pura, pura, pura fibra, mis amores, pura fibra. Pero bueno, yo creo que a Galilea Montijo también le están entrando los gustos de diciembre y por eso es que está, pues, llenándose un poquito mi amorcito. Ahí está, pero seguro que va a meterle al gimnasio un resto. Como todos, vamos a hacer gimnasio en enero por unas dos semanas y vamos a adelgazar. Así que bueno, Galilea, si así está hasta principios de diciembre, ¿cómo vas a estar para el año nuevo? No sabemos, pero pues todavía se sigue viendo bien la chava. Así que saluda, chachachachos de los monjes a esta Galilea Montijo. Mis amores, hay una edad para estar coqueteando. A ver, somos 272. Yo no hago un programa si no hay al menos 400 personas, ¿eh? Yo no me paro y, y, y dejo de ver a una cita sentimental o al novio lo que sea, nada más porque nada más hay 300 personas. Necesito 400, necesito que comenten más ustedes, que hagan más borlote ahí y necesito especialmente que me den un like. A mí no me chichifean, mis amores. Galilea Montijo fue en la semifinal de Mira quién baila hoy, y le damos un aplauso a Danielita Parra, que volvió a pasar, está colocándose en las finalistas. Daniela Parra, estamos muy orgullosos de ti, sigue llevando tu mensaje, y si te toca salir en alguna ocasión, no dejes de despedirte sin mandarle un beso a tu papá, Héctor Parra, y que pidas justicia para Héctor Parra. Aprovecha cada momento, mueve tus influencias, agárrate la novela y sigue presionando para que tu papi salga libre, te apoyamos, te queremos mucho, Daniela Parra. A ver, ¿soy el único que ha engordado el último mes? Mis amores, yo me di una engordada. Desde que vino Carlos Alberto no he podido bajar y lo peor estoy subiendo, ¿eh? Si voy a hablar de Kimberly la preciosa, creo que yo también tengo que hablar de mí mismo y es justo y sí he estado engordando. Pero quiero saber si soy el único o alguien más ha subido unos cuantos libras de más, cuantas libras de más, porque yo estoy con antojos. Lo peor, compré una, una bolsa, este, de, 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 ya ves que te venden los chicharrones ya hechos, ¿verdad? Así te los venden eh, el, el chicharronzote, pues compré una con nueve chicharrones apilados. Y ayer me saqué dos de esos chicharronzotes, le puse este, bastante salsa. Valentina le puse col, le puse limón, le puse además chile piquín, ando con unos anto. No estaré embarazado. Oiga, no estaré embarazado. Si, si, si Galilea Montijo se puede embarazar, si Lorena Herrera se puede embarazar, pues yo también me puedo embarazar. Si Lin May se puede embarazar, pues yo también me puedo embarazar. Mis amores. Si Kimberly se puede embarazar, pues yo también me puedo embarazar, mis amores. No estaré embarazado, no estaré. A lo mejor, ¿verdad? A lo mejor. A ver si no me deja el novio. Vamos a ver quién más ha subido de peso en estas navidades. Calitos es el papá del bebé. Roco, no, 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 no. Ando en busca de uno rico, mis amores. Ay, <laughs> y él también. <laughs> Roberto Estrella, ay, pues a lo mejor. No, 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 tú tampoco eres el papá, no, 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 no salen las fechas. Los chicharrones son colágeno. Ay, no sé, Jessica, pero no es del chicharrón, no es del chicharrón de puerquito, puerquito es el de harina, ese que estaba bien sabroso. ¿Quién es el papá de mi bebé? No sé, Carlitos, hazte responsable. Eh, Roco, te dije que te protegieras. ¿Quién es a cuidar la línea, Mr. Bridge? Ay, Mr. Bridge, es cierto, tengo que cuidar la línea, Mr. Bridge, la estoy perdiendo. Y luego tengo todavía toda la desfachatez de venirme a burlarme de otras artistas cuando yo, porque cuando tú señalas con un dedo, tres dedos te están señalando a ti, tres dedos. Hagan, a ver, señalen a alguien, ¡Chun! y van a ver cómo el dedo para adelante y los otros tres de abajito para, para ti. Entonces... No debía haber señalado cuando yo me acabo de comer chicharrones, roles de canela, chocorroles. Me fui a la tienda latina y me traje así dos bolsotas. Olvídense, me traje cuatro paquetes de tortilla. Eh, me traje, uf, no, y ahorita ya tengo hambre. Sí, es chicharrón de harina, Jessica. No es bueno, fuera de que el chicharrón, no, aquí no hay chicharrón del otro. Nada más venden chicharrón de puerco aquí. Los filipinos, tengo que ir a una tienda filipina para que me vendan chicharroncito de de veras, ese que tiene, y sí, a veces me lo hago con una salsita verde o una salsita roja, eso se lo, se lo hice acá a Carlos Alberto, porque como que un día dijo, ya, ¿no? Ya de comida americana. Y dije, ah, ya sé, fui a la tienda filipina y compré chicharroncito del, 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 del real, con carnita y todo. Me compré una bolsa y lo, lo puse en una salsa, hice unos frijoles negros y compré quesito, ay, quesito este fresco, unas tortillas, un guacamole y comimos taquitos de chicharrón. Nos curamos la cruda del día siguiente. Se han curado la cruda con unos taquitos de chicharrón. Qué delicia. Dice Milu, yo soy vegana. Ay, o sea, que tú no le entras a la berenjena, mi Milu. <laughs> Lo dudo. <laughs> Ay, no. Ay, ah, no, pues sí, ¿verdad? Pues es, es vegetariana. Ay, dice mi mamá, así el chicharrón es salsa verde, pero ya no comemos carne. Pues de, de vez en cuando, una, una, una. No pasa nada, veganos, no pasa nada. Cómanse una ocasión, un poco de chicharrón. Pídanse perdón y cómanse unos tacos de chicharrón sabrosos. Un burrito de chicharrón con frijoles. Ay, qué delicia. Roco, rock. Ay, ay. Ay. A ver, piolla. ¿Es para mí? ¿Piolla tú me estás? ¿Tú me a mí, a mí? ¿Y si quieres que te hice un chicharrón? O un pedacito de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorchito. Oh, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariño. ¡Ah! Me engordé, mis amores, me engordé estas semanas, me engordé. Pero es diciembre y no puedo decir que voy a dejar de comer, porque apenas se van a poner las fiestas buenas y el friecito. Ok, pero miren, alguien más que no tiene vergüenza. Bueno, voy a contar la historia poco a poco para que, para que vayan agarrándole sabor, ¿verdad? Pues hay un chavo en las redes que se siente soñado. Está guapetón, pero pues Carlos Alberto sabe que aquí de estos sobran, ¿verdad? Hay, uff, en cada esquina, hasta el que pide limosna está guapetón, aquí en Canadá, francamente. Pero pues ya saben, ¿verdad? En México que les encantan los blanquitos y los güeritos, pues ahí sobresalen, ¿no? Ahí todo el mundo tras de ellos. Yo he estado en clubs y en discotecas donde van chicos guapos, así como y corriente, a disfrutar y llegan las aborazadas tremendas, luego ofrecerles dinero. Bueno, a mí me llegaron a ofrecer dinero en un club, mamacitas, cuando les dije, no, no me interesas. Me sacaron, me acuerdo una, me acuerdo una, 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 le decía la Zapa, porque estaba bien fea la pobrecita, la draga estaba bien fea, la, 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 imagínate, ese era su apodo, la Zapa. ¿verdad? Que estaba así, chaparrita, con cuerpo de tordo, ya saben, con el, la de esta gordo y las patas flacas, flacas, flacas. Yo, cuando iba a imaginar que le gustaba, se me acercó así, ya como a las dos de la mañana, y me dijo: ¿Qué nos vamos tú y yo? Y bueno, pues para empezar, yo no, yo no ando con chicas trans, y, y le dije: No, no, este, estamos bien. Abre el bolso y me enseña 150 dólares. Y le dije, bueno, si me lo dejas, saca 300, lo considero, mis amores. Todos tenemos un precio, todos tenemos un precio, pero no quiso dar más por mí, así que me salvé esa noche. Bueno, aquí va esto. Ah, sí, sí, sí. Pues que ahí a veces los clubs gays son como transacciones, mis amores. Hay muchas transacciones de todo tipo que yo viste en esos lugares, por eso yo ya no voy. Desde que me volví monje, yo ya no he ido a esos lugares. Hasta ahora que vino Carlos Alberto y que se trae, ay Dios, la línea del baño, a lo que menos iban a ir al baño, ¿eh? Que les platique Carlos Alberto. Ahí estábamos en la fila y ¿por qué tardarán tanto en hacer del uno? No, mis amores, qué del uno ni qué nada. Ahí entraban de dos y tres a todos los baños. Qué barbaridad, qué bueno que yo estoy alegando, alejado de esa vida. Pero regresando con este chico. Este chico, pues él se llama Michel Cerme, Cermeño. Michel Cermeño y está en las redes como Micheloco. Micheloco, ¿ok? Que está más o menos, ¿eh? Está más o menos. La verdad que está más guapo mi roommate. Creo que se parece mucho a mi roommate, ¿eh? De hecho, tiene como que un look de roommate. Está, está mejor mi roommate, para ser franco. Y además, mi roommate es periodista, así que tiene más clase. Pero bueno, este es como diseñador, no sé si de ropa o diseñador gráfico, qué sé yo, ¿verdad? Pero se acaba de quejar en las redes, mis amores. Se acaba de quejar en las redes y pasó a quemar a alguien tremendamente, mis amores. Pasó a quemar a alguien. Sí, él salió en las redes, el señor Michel Cermeño salió, bueno, joven, ha de tener unos 24, 25 años salió y dijo, ay, no, 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 dijo, no, no, no tengo, no, no, dice, no saben lo que me acaba de pasar. Y se quejó de un famoso, se quejó de un famoso que ahora lo está acosando. A ver, mis amores, vamos a ver, adivinen quién fue, quién puede estar acosando a jóvenes, ¿verdad? Que no sea el monje roco. <laughs> O Carlos Alberto, o Pedro Sola, ¿quién puede estar acosando a pobres jovencitos en las redes sociales y tratar de seducirlos con su poder, fama, gloria y un fajo de billetes? El Pepillo, bueno, esa es una opción, pudiera ser Sergio Mayer, Bisoño, dice el Bisoño. Ay, ¿Cómo creen que va a ser Bisoño? Bisoño ahorita está con problemas de salud, el señor, ¿no? Anda muy grave, creo. Sigue el señor muy grave. Que no, no está la cuestión esa de que eh, todavía están, este, ¿cómo se llama?, tratando de arreglarle lo del esófago, la hemorragia esa que tuvo, ¿verdad? No, no creo que sea bisoño. ¿Cómo va a ser bisoño? ¿Cómo se les ocurre? Está debatiéndose entre la vida y la muerte. Pues bueno, mis amores, esta es la persona que está acosando al pobre joven en las redes. Y que este lo pasó a quemar, dijo, ya, ya deja de estarme acosando, no quiero nada contigo, yo no soy de esos jovencitos pobres que te quieres agarrar y que les pagas, etcétera, vulnerables. Y bueno, ¿quién es? Este es. Sí, es Daniel Bisoño. <laughs> Nada más que no quería soltarla luego. Daniel Bisoño, mis amores. Daniel Bisoño, ahí donde lo ven debatiéndose entre la vida y la muerte, toda, todavía le queda energía para andar acosando, mis amores. Entonces el chavo valientemente lo exhibió y aquí ponemos el, el famoso postazo que lo está quemando a Daniel Bisoño en todo México. Dicen, oh no. Solicitudes de amistad, Daniel Bisoño dice: ¡Oh, no! ¡Ay, qué pena! A ver si se te quita lo rogón y se te quita lo, lo Cusco, Daniel Bisoño, ¿eh? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro que te quemen! Y que además digan: ¡No, no! Y lo menos que quieres con este, ¡No! No quiero una solicitud de este señor tan quemado, no que lo pongan y lo exhiban, mis amores. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y, a, y no le siguió, el chavo siguió escribiéndole ahí, ¿no? De cosas. Creo que tengo otro posting aquí del Daniel del, 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 del joven. Que dice: Pues ellos quieren conocer gente de su edad, mis amores. Ellos quieren. Lo menos que quieren andar es con esas personas y, y, y sobre todo si ya ni les sirve el hígado. Dice, abajo. Ay, dice Chula, líbrame de este mal, líbrame de este mal. A veces se le quita al Señor de andar de rogón, de andar de Cusco, cuando debería de estarse cuidando su salud, dejando las cosas bien claras para su hija, organizando todo lo del testamento y todo eso, todavía con ánimos de estar chiflando. Ya son adicciones, mis amores, adicciones a las carnes, y es que estos no aprenden, mis amores, le van a estar dando los santos óleos. Y el señor va a estar ahí con el celular a ver qué agarra en el, en el Tinder o en el Grinder. No, mis amores, no aprenden. Ay, aunque les quemen la boca a esos, a esos perros, pues sí, ya saben que siguen comiendo. Qué barbaridad. Bueno, debería de estar preocupado porque ya lo van a correr de Televisión Azteca. Esto lo dimos a conocer esta semana. Y ya me le van a dar adiós al señor Bisoño. Porque ya no quieren los publicistas que eh, el tipo eh, este eh, salga con los productos que dicen que la, la gente dice no, yo no quiero comprar eso, no esa crema para, no, mucho menos quiero comprar esos muebles, que, que ya la, 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 el fulano está como que hasta les está dejando sin publicidad, que ya no se quieren anunciar y que dicen, no manches, que no me anuncie mi esto, eh, este, este, este. Bisoño, yo quiero nueva gente que ya les están exigiendo, ¿verdad? Y que Patti Chapoy dice, no, mi Daniel se queda y que ya le ordenaron a, a Patti Chapoy, se me calla la boca, señora, porque va a regresar alguien ya aventaneando. Y digo regresar, es que ya estuvo ahí. Y es que ya está el sustituto para Daniel Bisoño del próximo año. Ya lo tienen listo y ya está arreglado y pactado. Estamos hablando de... ¿Quién de esos tres, mis amores, va a regresar Ventaneando? ¿Será Quique Mayagoitia? ¿Será el del señor Ricardo Cázares? ¿O será el de lentes que no me acuerdo cómo se llama? Que estuvo aquí en Vancouver, por cierto, recientemente. Y dicen, se dio una escapadita en la de Ivy, Con todo y que la familia estaba acá, que los dejó en el hotel y lo vieron por aquí en unos antros, mis amores, porque yo tengo bastantes, bastantes contactos aquí. ¿Quién de estos tres? mis amores, va a tomar el lugar de el señor Daniel Bisoño pues ya saben quién, mis amores, nada más de uno uno de ellos ha estado ahí estamos hablando del señor ay gracias Sergio Sepúlveda, gracias mis amores, Ricardo Cázares regresa, Ricardo Cázares regresa, Ricardo que ya no le encuentro gracias Ricardo eh, la verdad que con todo lo que me caía mal Daniel Bisoño creo que creo que Ricardo se me hacía muy gris, ¿no? No, muy serio. No, no sé, no sé, no sé. ¿Les gusta a ustedes? Lo que sí es que sí estaba como más guapetón, ¿eh? La verdad que si yo tenía un crush, le dice, ¿crash o crush? <laughs> un crush. Ay, no, qué bueno que no está el monje Venancio aquí. Un crush. Si sí, yo tenía un crush con Ricardo Cázares, sé ¿eh? como que si lo encontraba así medio... Bueno, hace años, ¿verdad? Porque se salió en el 2016 de ahí de ventaneando. Se salió del 2016 este Ricardo Cázares y cuando estaba ahí, sí estaba como apetecible, ¿eh? sí estaba así cute, sí estaba así, estaba muy, muy, muy sabrosín, ¿verdad? No se le salía lo quebrada como a los otros. Así como que sí, 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 sí. A mí sí me, me parecía sexy, eh, pero yo soy el único, o a lo mejor hay otros más. Por ahí, ¿qué opinen, ¿Qué opinan ustedes? ¿Les caía bien Ricardo Cázares? Así como conductor, me aburría, pero así como que sí, sí, sí. Un morenito guapetón, sí, sí, sí. Y es que ahora están de moda, nosotros los morenitos estamos muy, muy de moda. Dice, mejor la Patti Chapoy hubiera llamado a Horacio Villalobos. Uy, creo que no les está gustando Ricardo Cázares. Tienen la misma gracia que <laughs> un Dice, Ricardo Cáceres era la oreja de Patti Chapoy en Venga la Alegría, yo creo que sí, ¿eh? Porque dicen, no me consta que dicen que son familiares Ricardo Cáceres y Patti Chapoy. A mí me han dicho que es su sobrino, pero no lo he podido constatar, ¿verdad? Dice: es un lamepatas de Patti, pero pues, ¿quién no es lamepatas de Patti Chapoy? Ricardo, Ricardo Cáceres, ¿quién es? Él es el que va a tomar el lugar de este Daniel Bisoño. Dice, comida para don Pedrito. Dice, ¿no se llevan Pati y Horacio? Claro que no. Este, dice, dice, ay, no, Horacio, tampoco Villalobos. Dice, bueno, pues dicen que es el sobrino de Pati Chapoy. La razón por la cual salió Ricardo Cáceres. De ventaneando en el 2016, después de estar un buen rato, eh, fue porque aparentemente no se llevaba bien con eh, Daniel Bisoño, que había muchos choques entre él y Daniel Bisoño, que no lo soportaba, que pues los dos besándole las patas, eh, él, a, él a su jefa y este a su tía, y que la verdad que no había. ¡Ay, ya me dio la chiripiorca, mis amores! ¡Ya me dio la chiripiorca! Ya se me congeló esto, mis amores. Ahorita regreso, pero sigan comentando, no se vayan. Regreso en un minutito y quiero harto chisme en el chat para cuando regrese se los lea, ¿eh? Así que regreso en un minutito, mis amores. Regreso en un minutito. Nos quieren tumbar, por eso es importante que le des un like al programa. Nos quieren tumbar en estos momentos, como nos dicen los de Cismen, no like. Hay mucha gente que no quiere. Ahorita mismo Daniel Bisoño me está tratando de tumbar el programa junto con Ricardo Cáceres y Patti Chapoy. No dejen que me tumben. Denle un like, por eso es importante su like. Gracias, ya vamos casi a los 400, nada más nos faltan 50 chismosos. Ahorita van a llegar los chismosos cuando saque los screenshots de mi conversación con Carlos Alberto y su noche de pasión con Nicola Porchela van a ver que se van a aparecer por todos lados. Mis amores. Pues bueno, ya para cerrar esto de, de Ricardo Cázares regresa aventaneando, aventaneando, va a regresar Ricardo Cázares. Tenía problemas con Daniel Bisoño, pero como ya se va Daniel Bisoño, Ricardo Cáceres vuelve a regresar. No es la mejor opción, pero es la, la opción segura de Patti Chapoy que le aceptó a la empresa, porque Patti Chapoy no quiere cualquier persona que regrese con ella. Ya trabajó con Ricardo, ya él se ha manejado bien en Venga la Alegría. Y además, eh, Patti Chapoy, pues... Este, es la única persona que puede confiar en este momento que no la va a traicionar, que no le va a quitar el programa, y por esas razones, no tanto por su personalidad o por lo que pueda aportar, es que fue regresado Ricardo Cázares. Te felicitamos, lo vamos a ver ya más seguido en Ventaneando el próximo año. Van a empezar alternando a Daniel Bisoño: un programa sí, un programa no, dos programas sí, dos programas no. Ya no te veo Daniel Bizaño para nada y adiós. Y regresa Ricardo Cázares, lo escucharon primero en el canal de los monjes. Bueno, seguimos con harto chisme aquí el día de hoy. Pues ya pasó la, la, la conmoción de las perdidas de Wendy Guevara, sigue, sigue pasando, no sé con qué cara y con qué vergüenza, con qué cara siguen todavía eh, haciendo shows y todo eso. Digo, perdón, este, firmando contratos porque pues ya no venden ya. Empresarios, dense cuenta que esto ya no jala. Ay, ya se me acabó el café. Ay, necesito más café. Mm. Y además está frío. Bueno, cancelado el concierto de Wendy. ¿Qué concierto? La presentación o lo que sea eso. De Wendy, del tour resulta y resalta con las pérdidas. Kimberly y la poelita se quedaron sin ser pagadas. Iba a ser el miércoles 6 de diciembre en el Teatro del Pueblo Ali Chumacero. Y pues no, no, mis amores, no fueron a verlas, no les interesan. Y eh, otra vez, bueno, creo que tengo la carta. A ver qué dice esta carta de las perdidas. Vamos a ver si fue problemas de logística otra vez, porque es lo que ahora dicen de logística, ¿verdad? Vamos a ver. Desde el patronato del Teatro del Pueblo Ali Macero, lamentamos informales esto fue en Nayarit que el evento del día 6 de diciembre Wendy Guevara y las Perdidas, en Tepic en nuestro teatro ha sido cancelado queremos expresar nuestras más sinceras disculpas por cualquier inconveniente que esta noticia pueda causar <coughs> la, can la cancelación de este evento ha sido un desafortunado resultado de problemas logísticos <laughs> Ay mis amores, ni siquiera había leído la carta y sabía que iban a decir que era un problema logístico. Nah, no, no mancho, ya no voy a leer el resto. Se lo juro, se lo juro aquí, enfrente a todos ustedes que no, no tuve tiempo ni de leer la carta y yo dije a ver si no sacan que es un problema de logística. Mis amores, tal como dijimos, un problema de logística. Pero es que el problema es que el público dice, ¿a qué vamos a ir al al teatro? A ver, un tipo de mujer que la podemos ver afuera del mercado. O sea, o sea, las podemos ver y más bonitas, ¿verdad? Y, 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 y más agradables, más simpáticas y con más talento. O sea, si se trata de ver, pues mejor las vamos a ver afuera del mercado, mis amores, o, o, o ya a la merced, si de, plano, si, si, si de plano, pues no, pues a la merced van a verlas. Pues en el mismo tipo de mujeres, mis amores, no, a, no saben hacer nada más que ese cuchi, cuchi, cuchi. Y pues dice, pues mejor vamos a verlas gratis afuera del mercado de la Merced. Pues porque eso eran a fin de cuentas las pérdidas, mis amores. No nos olvidemos de su pasado, ¿verdad? E, y obviamente, pues no le hayan que hacer, ¿verdad? No hayan que hacer. Bueno, um, ok, esta noticia me falta confirmarla todavía. Esta noticia me hace falta confirmarla, todavía no la puedo sacar hasta que no tenga información. Pero lo que sí puedo informar es en este momento, eh, y esta noticia también me la pasaron, gracias Robertito, que el, hay un rapero que se llama Alemán, el rapero alemán, yo no lo he escuchado, ¿ustedes lo han escuchado este rapero que se llama Alemán? Este, este rapero, el rapero, ropero, este rapero alemán rapero mexicano, creo que es muy conocido en los círculos de música y bueno, su error de este rapero, si se puede decir que es un error, es el, el haberse liado con una influencer y creo que también es cantante pues ahora, si eres influencer cantas, actúas, bailas y todo, o sea, pero bueno se lió con una influencer eh, con, con otra chica que se llama Akasha a Kisha Ay, ¿cómo se llama esta chama? Akasha, Akasha. Y la cosa es que no terminó bien la relación y Akasha acaba de publicar algunas fotos, no muy, unas fotos muy complicadas del de pasado de la relación. Y le llama Detalles que enamoran y saca al menos unas cuatro fotos de los recuerditos que le ha dejado esta relación con este rapero llamado Alemán. Akasha está sacándolo todo por la ventana. Y también eh, lo grabó en, en repetidas ocasiones cuando él le decía unas tremendas cosas, este, cuando ambos tenían este, sus situaciones, sus conflictos. Ella sacaba inmediatamente el celular a escondidas y grababa todas las conversaciones, así que los audios andan por ahí. Quise sacarles el audio, pero hubiera tenido que vipiar todo. ¡Bing, bing! O sea, no podía sacar una conversación sin que cada dos o tres palabras escuchara una grandotototota. Y pues mejor lo dejo así: que esta relación que tuvo con Akasha, pues ahora sí, y la situación que no se comportó adecuadamente en esta relación, puede afectar la carrera del rapero, que ya lo están cancelando, mis amores, lo están cancelando. A ver si sobrevive esto, este chico que eh, pues es muy conocido en el rap mexicano. Tremendo lo de el rapero alemán con, con su novia Akasha. Si quieren ver más de esos audios búsquenlos, los porque no los puedo subir. No los puedo subir. Sí, sí, sí si 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 sin decir nada, ya saben cómo me va aquí en YouTube. Imagínense. No, pues no 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 se puede, ¿verdad? No se puede. Bueno, a, a, a ver, vamos ahora a saludar. Vamos a ver sus comentarios, sus saludos de todos ustedes. Este, Ay, no, qué verdad. Ay, no, no, no. Mejor no me meto aquí en situaciones. Vamos a ver. Dice, ¿quién sabe quién es? No, yo no sé. ¿Alguien sabe quién es este rapero alemán? ¿Verdad? Finísimas personas que no tengo el placer de conocer, ¿no? No, yo no sé. Eh, en alemán caucásico, se sí, vio ya, se volvió viral el día de hoy. Eh, eh, sí, es muy viral ahorita en las redes esta situación, sobre todo porque los audios, hay una, un famoso eh, altercado que tienen en el auto, que, que, que me recuerda mucho el que tuvo este chico, Chris. Con esta Rejana, ¿se acuerdan? Que tuvieron una bronca en un auto y que hubo de todo. Bueno, ahí andan los audios y todo eso. Una indulgencia a Georgina Loreto, claro, mis amores. No, nada más para Georgina. Este sábado, bendiciones para todos. Protección, buena vibra, chisme bueno, alegría, indulgencias para pecadillos menores, pecadillos menores, menorcitos, ¿eh? Chiquititititos, ¿eh? No se pasen, no se pasen, pecadillos menores. Así que los que vean este este programa de chisme no van a quedar salpicados por los pecadillos menores. Porque este programa es con el fin de ayudar a la beneficencia de pobres muchachitos huérfanos de más de 25 años. Ok, ya tienen permiso a pecar, pero ligeramente y hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana hubo indulgencia para todos los que vean el programa. Bueno, vamos al chisme más importante del día a los dos chismes más importantes del día. Y es que, es que, eh, pues ya saben que Peso Pluma anda muy enamorado de Argentina, ¿verdad? Y que, que casi es argentino y que por la novia, que, que, que ya, ya que, que debió haber nacido ahí, qué sé yo. Pero ese amor le pudiera costar caro al Peso Pluma. Porque hubo un momento muy complicado en el Peso Pluma, donde estaba cantando en, el, en su concierto y de repente los fans empezaron a abrazarlos, él se acercó a sus fans argentinos y lo empezaron a agarrar y lo empezaron literalmente a a, a, a ay, tengo que buscar cómo decir las palabras, es que no es que no me falta vocabulario, es que no puedo decir ciertas palabras lo empezaron como a apretar del cuello, mis amores, al grado de que no se podía ni mover y tuvo que intervenir la seguridad del cantante. Se la acercan, le dice algo en el oído como diciendo, "Ponte las pilas, te van a dejar ahí todo todo este este apretujado, te van a dar en el cuello." Bueno, vamos a ver el video de casi que me petatean al pobre peso pluma por andar ahí este, eh, metido con sus fans y por confiarles tanto. Aquí vamos a ver un poco. Ahí lo vemos, se están acercando, lo empiezan a rodear, le ponen los brazos, se los quieren quitar, inmediatamente se los vuelven a poner los brazos, los vuelven a agarrar el cuello, lo empiezan a apretar, el guardia se los vuelve a quitar, el chavo está ahí sufriendo él está en su rollo y eventualmente el guardia logra separarlo de esa situación peligrosa le dicen en el oído oyes, muévete de ahí, no ves que te están asfixiando y el chavo se retira de ese lugar Ahí me les estaba poniendo el video, mis amores. Yo contándoselos. Ay, ahora sí se les pongo el video, mis amores. Disculpen. <laughs> Qué tarugo, eh? Qué tarugo. Ahora sí, yo, yo narrándoselos y si ustedes no estaban viendo nada. Ahora sí les pongo el video de El Peso Pluma, donde, pues, este, pues pasaron estas cosas. Vean cómo lo rodean, ¿verdad? Y cómo el guardia de seguridad inmediatamente trata de quitarle las manos que están alrededor del peso pluma y que pudieran estar, pues, impidiendo lo que respire bien. Eh, no lo hace uno, lo hace varias veces. Ahí no empiecen con que ahí las hubieran dejado. Ya, pórtense bien, ¿eh? Que acabo de darles una indulgencia y no abusen. Y vuelve a quitárselas y lo vuelven a rodear del cuello otra vez y lo empiezan a apretar. Y él se las está quitando. Pobre guardia, merece un aumento de sueldo. Se las quita y vuelven a rodearlo del cuello al, a, a peso pluma. Y él finalmente escucha los consejos de su guardia de seguridad que le dice: Muévete de aquí, oye, te van a dar en la torre. Literalmente lo tenían apretadísimo del cuello. Qué miedo, la verdad, qué miedo, estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a confiar a este punto? Ay, ¿cómo lo agarran ahí? Y el pobre guardia tratando de quitarle todo ahí. No, tremendo, tremendo, casi me petatean al peso pluma. Por favor, peso pluma, ponte listo, ya te ha pasado varias, ¿verdad? Bueno, creo que... Creo que en México si alguien trata de acercarse a él, creo que le le tiran los guardias y lo, y lo mandan a volar y aquí en Argentina se deja abrazar y hasta besar y casi que le le le, le en el cuello. ¿Qué onda, Pedro Pluma? Ponte, ponte listo, por favor. Ay, no. No puedo subir eso, mis amores. Ya sabía que iban a empezar a escribir sus cositas. Rosa María. Lo hubieran hecho. Ya saben que canta feo. Ya y se le estaban pellizcando hasta los pezones. Lo tenían del pescuezo. ¡Ay! Ese pluma, dicen, ese pluma, la verdad que. Pobre guardia de peso pluma que tuvo que quitar no una, dos, sino tres o cuatro veces los brazos que estaban rodeando al pobre, al pobre peso pluma. Y él encantado, esto puede volverse en una situación delicada porque, dice, dice por si no cantaba, ahora va a cantar peor. Imagínense por si sí como canta y que aparte no lo dejen cantar. Bueno, creo que nadie se dio cuenta del público dicen ay escuchas algo en la voz no está cantando igual y resulta que estaba perdiendo el aire pero ay, ay pues nadie se dio cuenta que le estaban estrujando ahí porque canta exactamente igual como si lo estuvieran estrujando del cuello en fin peso pluma cuídate por favor y ahora pasemos al chisme más sabroso del día al chisme más sabroso del día mientras mientras este eh, 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 preparo la información. Ok, bájenme contarles cómo estuvo. Ayer a las 2 de la mañana me habló Carlos Alberto por teléfono. Y yo, la verdad que estaba ya bien dormido y no pude contestar. Escuché el rin, 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 rin. Y dije, ay Carlos Alberto, ¿qué pasó? Y traté de buscar el teléfono. Ya sabes que uno a veces se duerme con el teléfono ahí, ¿verdad? Y la verdad que no sabía, y metí la mano del lado derecho, no lo sentí debajo de mi espalda, me moví del otro lado, no lo hallaba en la cama, debajo de las co de las colchas, y rin, 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 rin. Y dije: ¿dónde de qué el celular se me habrá caído? Debajo de la cama, de a un lado, debajo de una almohada, no hallaba el celular y se acabó la llamada. Y ya cuando lo encontré, vi que era Carlos Alberto y dije: Ahorita no puedo hablar, mañana voy a dejar la nota. Pero no te, acuérdense que yo estoy en el chat del chacaleo que me metió Carlos Alberto. De repente que veo una foto de Carlos Alberto con Nicolás Porchela en el chacaleo. Ahora, esta foto de Nicolás Porchela con el Carlos Alberto, ¿verdad? Yo esta, esta foto me la habían mandado en, a las, en la tarde. Y yo pensé que era pues nada más una foto de, ¿cómo se llama? De, de que los dos andaban de cuates porque estaban, coincidieron en un evento artístico. Me lo habían mandado y yo dije, ay, qué broma, qué chistoso. Y lo publiqué incluso en el programa de anoche, ¿ok? Pero vi que me la volvieron a mandar otra vez y yo dije, bueno, ¿qué está pasando aquí con esto? ¿Cuál es la situación? O, ¿Y por qué Carlos Alberto me quiere hablar y me quiere decir qué que fue más que una foto? O sea... Yo cuando te la subí ayer la foto dije, miren, ahí se encontraron los dos y nos reímos de ella. Pero estaban en el chancaleo insistiendo y Carlos Alberto me quería llamar a contarme la nota. Entonces dije, ¿qué pasó aquí? O sea, no fue una foto nada más común y corriente. Y al día siguiente le marqué a Carlos Alberto y dije, este y, y dije bueno, eh, me voy a disculpar que no pude agarrar la foto, que no pude dar contexto ayer y por qué están insistiendo con esta foto también los del chancaleo. Entonces, no me contestó Carlos Alberto porque Carlos Alberto está muy ocupado esta mañana, eh, muy ocupado en unas actividades, no pude hablar con él. Y me dijo, no puedo hablar también. Yo no sé por qué me dijo que no podía hablar, pero me dijo, no puedo hablar por teléfono. No sé dónde estaba esta mañana, mis amores, pero dijo, no puedo hablar por teléfono. Entonces... Le dije, a ver, a ver, a ver, le dije, eh, sobre la foto, le dije, a ver, me llegó esta foto dos veces, ¿verdad? Una por ti y una por el, el chat del chacaleo. Quiero que me digas, ¿verdad? Pero primero tengo que poner la foto a ustedes, las voy a poner la foto aquí, en, en un momentito, se las pongo la foto. La foto de la infamia, le, lo vamos a decir, la foto de la infamia. Eh, y le dije, a ver, Carlitos, Carlitos, ¿qué con esta foto? Me, le, le dije, y me dijo él, me, bueno, aquí les voy a poner los screenshots mejor, mis amores, les voy a poner los screenshots, ¿verdad? Este, le, me, le dije, bueno, ¿es o no es él? Porque todos los gays tenemos una brújula que se llama Gaydar, ¿verdad? Y le dije quiero que me digas que si es o no es gay para empezar, ¿verdad? Y Carlos Alberto me pone, dice sí, <laughs> hasta el momento no ha hablado con Carlos Alberto, les digo porque no sigue sin contestarme el teléfono, dice que no puede contestar el teléfono, le digo está guapo en persona. Y, y, este, y además le pregunté que si traía, hay un amigo que él siempre tiene con él, un amigo gay que lo acompaña a todos lados. Eh, yo ya he sacado fotos de ese amigo gay que a donde va se presenta el amigo gay y que le hace un mal tercio a Wendy siempre y, o cuando él quiere salir con una chava o, o con quien sea, el chavo siempre se aparece y como que le bloquea a la chava la posibilidad de que ande con Nicola Porchela. Y le pregunté, ¿traía al amigo este... Eh, eh, Gay de siempre, bueno, no te puse gay de siempre, le puse algo por ahí. Y me dijo, ¿cómo? Me dijo que está hermoso en persona, que es más guapo Nicolás en persona, y me dijo que no traía el amigo de siempre. ¿Ok? No traía el amigo de siempre. ¿Se llama Agustín el amigo? Sí, porque dice, dice. <laughs> ¡Ah! bueno, ¿quieren chisme o no quieren chisme? ay, ay, Rocco, cuéntanos. ¿quieren o no quieren el chisme? Eh? porque si no, no lo cuento eh. si se ponen depresinados o persinadas no, entonces le dije, traía al amigo de siempre y, eh, y me dijo y me dijo no ah, dije, ah, pues con razón, ¿verdad? porque ese amigo dicen que no, se deja, no deja que ni se siente nadie con él bueno, hasta ahí vamos, ¿no? la información, todo eso, ok, ok Luego, lo segundo que le pregunto es, este, tomaron algo juntos, ¿verdad? A ver qué le pregunté. Aquí tengo los screenshots. Aquí lo tengo. Le digo, tomaron algo juntos. Este, le gustaste y me dijo que sí. Tomaron juntos whisky y dice no le fui indiferente. Eso me puso Carlos Alberto comunicador, ¿verdad? Y les voy a decir que Carlos Alberto, cuando está en plan de cazador, no pierde el tiempo. Yo lo he visto que eh, no pierde el tiempo. Rápido va sobre su, su víctima, se acerca, le mueve sus ojotes grandotes que tiene con esas pestañotas grandotas que tiene. Eh, 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 y alto y producido, se ve guapetón el Carlos Alberto. Es guapo, ¿eh? pero se produce más. Entonces, el olor se les acerca y les empieza a coquetear. Yo lo he visto en acción. Y dice él que no le fue indiferente Nicolás Porchela, ¿ok? Vuelvo a repetir, no he hablado con teléfono con Carlos Alberto porque no contesta llamadas hasta este momento. No sé dónde pasó la mañana, pero no me contesta el teléfono, ¿ok? Me dice nada más puedo con el chat. Me digo bueno, pues va a tener que poner lo que tú y yo escribimos del chat. ¿Cuál fue la siguiente pregunta que le hice a Carlos Alberto? Ah, ok. Porque en el chacaleo me pasaron un chisme, en el chat del chacaleo me pasaron un chisme y lo quise confrontar con él, ¿verdad? Así que este es el chisme que me pasaron. Le dije, a ver, se fueron al baño juntos porque los vieron. Y eso es lo que me pasaron del chacaleo, que los vieron entrar al baño juntos y que duraron ahí exactamente unos 15 minutos. Y es que, ¿a dónde se te ocurre? A hacer esto en medio de tanto periodista, porque el evento era un evento de puros periodistas y del chacaleo, donde entre invitados especiales estaba Nicola Porchela. O sea, ¿en dónde se te ocurre hacer este despapalle si no es en pleno evento del chacaleo? Y dice, se fueron, a lo mejor hasta va a salir el, el, el lunes en, en Chisme No Like. Romance de Nicola Porchela con comunicador. Y dije, se fueron al baño juntos porque los vieron. Aquí yo le dije, los vieron, ¿verdad? No quise, ay, es y, y, y no. Como buen periodista que soy, le dije, los vieron entrar al baño juntos. Este, Los vieron y le aclaré, me dice, eso no se dice, interpreta mi silencio. 15 minutos y dijeron que pasaron en el baño Nicola y Carlos Alberto, pero solo puedo decirte que otra vez me enamoré. <laughs> Esto es de Carlos Alberto. Le pueden preguntar a su debido tiempo. Ay, no. Ay, no. Ahí está otra pregunta. Bueno, esto no tiene que ver con el caso, pero es que ya trae coche nuevo el Carlos Alberto. Mis amores, trae coche nuevo Carlos Alberto. Un coche muy lindo. Y bueno, anda también en rumores. Me, me dijeron en el Chacalio, Rocco, ¿puedes investigar quién le compró ese coche a Carlos Alberto? Y yo dije, bueno, a lo mejor él se lo compró, ¿verdad? pues no sé, a lo mejor, no, no todo tiene que ser un famoso, ¿verdad? No tiene, pero aproveché para preguntarle, este, de que quién le había comprado ese coche, y dice, lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Este, bueno, ahí después que les enseñe su nuevo coche, Carlos Alberto. Para rematar la conversación, me puso esto Carlos Alberto, y esto le va a doler a Wendy Guevara, pero lo tiene que saber. Dice, por cierto, déjame decirte que la Wendy no es rival para mí. ¡Ah! Con esto confirma que a lo mejor Nicola Porchela es gay, no como dicen que, que, que no, se pudiera ser que sí, es alegada supuestamente. Y bueno, que no creo que Wendy sea su tipo, porque acuérdense que él, él, él dice que si él fuera su tipo no sería como Wendy, sino se te, sería otro vato. Pues yo creo que Carlos Alberto se dio cuenta que exactamente él es el tipo de Nicolás Porchela. Así como les estoy dando la noticia en exclusiva, así sucedió. Hay pruebas no solamente en video videochats, en fotos, sino también del chacaleo. A rato le van a sacar la información en otros programas, pero ustedes lo escucharon en el programa de los monjes y él tiene que decirles qué pasó con Nicola Porchela, la próxima vez que se suba a, a dar un en vivo, tiene que decirles qué pasó con Nicola Porchela, y con esa famosa ida al baño, y que dónde estaba esta mañana que no me estaba contestando el teléfono, ¡ay no! pobrecita Betsy está aquí, Betsy, dice, Betsy gracias por tu super sticker, dice Rocco, con los ojos cerrados y detrás de él, con los ojos cerrados siempre lo amaré, con los ojos cerrados. Betsy, Betsy, lo siento mi amor, pero ya nuestra relación se acaba de abrir un poquito más. Éramos tú, yo, el monje Venancio, y Carlos Alberto y ahora que hay, que hay que agregarle a Nicola Porchela. No está mal, ¿verdad? A lo mejor me toca un poco también a mí en esta relación. Nicola, ¿cuándo vienes con Carlos Alberto aquí a Canadá? El monje es el Seriani y la, y la Elisa de Canadá. Pues yo les pasé la nota. Dicen que la Porchela es pasiva. Yo no sé, mis amor. Ahí pregúntele a Carlos. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque porque este, el, el, el Carlos Alberto es activo, ¿eh? Es, es, me consta 100%, no porque ha, ha habido algo entre ella y yo y él, pero me consta porque eh, nada más estaba checando eh, eh, pues lo de atrás de los chicos. Ay, qué bueno lo tiene aquí, qué bueno esto. Él no le interesa lo de enfrente, él nada más estaba interesado en lo de atrás y esa es la señal número uno, pues que es activo, no que es pasivo. Así que bueno, y Nicola Porchela tiene mucho detrás, ¿eh? Uy, mis amores, tiene atrás mucho Nicola Porchela, tiene muy buenas que ya las quisiera Lin May, mis amores. Y bueno, con esta información, ustedes van a hacer al van a ir con Carlos Alberto y le van a pedir que les explique la situación de Nicola Porchela, que no diga que nada más son amigos, que se tomaron una foto, díganles ustedes que los vieron entrar al baño 15 minutos los dos juntos y que esta mañana no encontraba a Carlos Alberto, él siempre me contesta el teléfono, siempre me lo contesta, no me ha contestado, aquí son las 4 de la tarde, allá son las 6 de la tarde en México, no me ha contestado el teléfono todavía y quiero saber que nos diga qué más que se dijeron y pero lo que él constató es de que sí si es hermana Nicola Porchela que no le fue indiferente y quién sabe qué pasó esa noche y es que todo lo creo yo después de haber visto aquí en acción a Carlos Alberto el chavo no pierde tiempo mis amores no pierde tiempo <laughs> pero en el baño dicen que había muchos periodistas mija, era un evento de periodistas donde creías que iban a hacerlo en el baño le diré hay testigos los vieron entrar en el baño me dijeron en el chacaleo exactamente <laughs> Con los ojos cerrados y detrás de él. ¿Lo escucharon dónde primero? En el show de los monjes. Nos vemos a la mejor mañana si hay show o el lunes. No lo sé, mis amores. Besos. Bye bye. Me llegaron imágenes de por qué Wendy no estaba en esos momentos con eh, Nicola Porchela. Porque mientras estaba presunta y alegadamente Nicola en el baño con Carlos, el comunicador, Wendy esa misma noche estaba haciendo un foro shoot. Para una revista ahí mismo en la Ciudad de México estaba facturando, estaba sacando dinero para Nicole y para Marlon porque van a vivir juntos a partir de enero y yo creo que Carlos debería de estar ya conociendo a Wendy para que se extienda la cama y a mí me toca un poco de Marlon también. Pero la Wendy, mientras la Wendy andaba haciendo un foro shoot, fue que pasó la situación de Nicola. Con el Carlos Alberto, así que mientras una facturaba el otro, el otro la gozaba. Y ahora sí me despido. Este fue el show de los monjes.